I assure you, rating agencies penalizes municipalities that accumulate funds in excess of their development, because they are not in the business of accumulating funds. They are in the business of collecting taxes and spending that taxes to the community. Of course, there are some reserving issues, but technically speaking, municipalities that do accumulate a lot of funds, they are penalized according to rating agencies. The colleague that asked about the effect about There are legacy programs or other activities that have been undertaken by cities that are not necessarily as efficient, that don't necessarily meet the priorities of the community contemporarily. There are three criteria, it would seem, or three elements in the response to that sort of situation. The first is, as has been mentioned, transparency. It needs to be clear what the money is being spent on. And I like those cities that have adopted an approach that says we're going to prioritize our spending and by program, and we're going to show not only where we get the money, but what we spend it on and what we accomplish with it. That's the kind of transparency that I think is called for in municipal finance. Second, though, that implies that there is the administrative capacity in the city to do that kind of evaluation, and it doesn't always exist. It needs to be built. The third element that will address this issue is public participation. The public needs to be engaged in setting the fiscal priorities for the city and the investment priorities. And if you do those things, if you have transparency, if you build the administrative capacity, if you encourage public participation and meaningful participation in the process, I think that the issues that you very correctly raised can be identified. The question of what happens if we are successful in increasing land values, how do we reconcile that with making sure that the lowest and most vulnerable, lowest income, most vulnerable populations still have access to land? This is a very difficult issue. I've been looking at a project that that UN Habitat is proposing. Generando un compromiso donde depositaba toda la subdefinición del presupuesto del Estado. Esto me llevaba a una primera constatación interesante sobre cuánto no se gasta, digamos. Pero por otro lado, también me llevaba a desconfiar, digamos, del manejo del ministro de Economía o en los municipios de los secretarios de Hacienda cuando tienen la llave de la válvula que administra la ejecución del Estado. Creo que ahí hay una cuestión importante, o sea, porque una cosa es el presupuesto aprobado y otro, el desembolso concreto, que finalmente tiene un manejo político, es decir, que habilita determinado sector y obstruye a otro, digamos, dentro de la dinámica cotidiana de ejecución del plan. Poniendo sobre las cifras también, hay, digamos, un dato que me pareció interesante. Cuando damos créditos en procrear, digamos, a familias que se van a construir una casa, damos más o menos entre 40 y 50 mil dólares, si ellos con eso construyen una casa. Pero cuando le preguntamos a las empresas constructoras en una licitación la construcción de un conjunto de 40 casas, dice que con esa cantidad de dinero no les alcanza. Pero bueno, yo creo que esto nos lleva a dos observaciones. Una, que parecería que esa afirmación reniega del todo lo que serían las economías de escala, el fordismo, ¿no? Es decir, lo planteado del movimiento moderno con respecto a la tecnificación y la construcción. Pero por otro lado, también nos alerta respecto a una segunda cuestión que tiene que ver con cómo se articula el empleo formal y el informal en la corrupción, por ejemplo, con la intervención, digamos, de esa inversión. Seguramente, a una familia que le damos un crédito para hacerse una casa, contratará a unos constructores locales, no agremiados, digamos, que trataremos de inspeccionar que paguen las cargas sociales, pero objetivamente abaratan el proceso constructivo mucho en cuanto ellos administran su propia obra. En cambio, las empresas constructoras, sobre todo las grandes, asumen, digamos, como negocio la administración del contrato y subcontratan a mecanismos informales, digamos, que generan la realidad.
finalización de las obras. O sea, ahí hay un mecanismo de articulación, digamos, que se naturaliza en el proceso licitatorio, pero que nos habla de una cierta ineficacia de una manera de trascender. Pero creo que este ejemplo nos sirve también para entrar en una segunda cuestión de la que se planteó en varias preguntas y que me parece central, que es el tema del salario. Porque nosotros nos hemos acostumbrado en los últimos años a ir desplazando la problemática de las condiciones de vida, de la lucha salarial, a la reproducción de la vida barrial, es decir, el ámbito donde se mueven los informales, los desempleados, los que no tienen una ascensión a un trabajo formal y disputan sus salarios de ese trabajo formal. Podemos decir que en el contexto de la globalización, también los países de bajo salario, en general, digamos, pasamos a ser competitivos sobre una caída tendencial del salario. Y esa caída tendencial del salario es directamente proporcional a la caída de los modos de vida de nuestras sociedades. Es decir, esa cuestión, digamos, de cómo se discute el salario, cuál es el componente del salario como salario directo y cuál es la proporción de salario indirecto, digamos, de jubilación, cargas sociales, medicina, crédito para la vivienda, etcétera, que formaba parte de las luchas gremiales tradicionales. Bueno, hoy esto poco a poco se ha ido desdibujando, lo cual nos habla de un cierto debilitamiento del sistema gremial, de la forma de representación gremial, como parte de la problemática urbana. En este punto, yo creo que es importante mantener algunos indicadores, digamos, que nos van a marcar el estado, digamos, de nuestra sociedad. Uno es el nivel de empleo, ¿no? Es decir, las sociedades que se aproximan al pleno empleo tienen mayores salarios y, en general, se experimenta un notable mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y esto repercute en acceso a tierra en el mercado, se convierte en un sistema de crédito. Todo lo que no pasa cuando el empleo se vuelve empleo informal, cuando el porcentaje de desempleo supera un dígito y, digamos, que es gran parte de la realidad de nuestra sociedad. Yo creo que en este punto la afirmación del salario y, digamos, la discusión del salario como parte de la equidad social, digamos, tiene que volver a ocupar un lugar destacado. Yo creo que en esto, digamos, hay una asignatura pendiente. He escuchado poco este debate en estos días, digamos, en el marco del foro. Esto, digamos, creo que nos habilita una tercera cuestión, que yo creo que es importante, que tiene que ver con los fenómenos de corrupción. Yo, digamos, lo que vengo viendo, digamos, en nuestras realidades, que tienen índices de corrupción bastante altos, significativamente altos, pero dos tipos de patrones de comportamiento. Por un lado, dirigentes que abdican del ejercicio del poder del Estado por identificación, digamos, de ideológico, social, con los intereses dominantes. En general, no se piensa que son personas corruptas, pero objetivamente ponen el Estado en función, digamos, de un sector social que en general no coincide, digamos, con lo que tiene mayor demanda. Y hay otra segunda modalidad, o segundo valor de comportamiento, que son aquellos dirigentes que venden su poder político, como diría en algún momento, por un plato de lentejas. Es decir, en realidad, dice un escritor del país, la corrupción es el poder de los ricos. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden pagar la corrupción. Y por lo tanto, vuelve a poner al servicio de los intereses privilegiados, digamos, un poder político que muchas veces conquistaron con el surgimiento de los sectores subordinados. Yo creo que no hay otra manera de combatir la corrupción que no es el intercambio, el equilibrio de poderes, o sea, el mecanismo, digamos, el establecimiento de mecanismos sofisticados de representación social que supongan controles públicos y formas directas de control social. Es decir, una obra de construcción donde los beneficiados, desde el primer día pueden ir siguiendo la obra, es una obra que va a tener muchos menos vicios ocultos que una obra que cuando está terminada se le asigna a los beneficiados. Es decir, todas estas formas organizativas que participan, digamos, del funcionamiento del Estado son la mayor garantía de transparencia. Bueno, quiero terminar agradeciendo mucho a Ávila, y agradeciendo mucho al coordinador del panel, habernos invitado a tener la posibilidad de discutir, y quiero agradecerle